wish to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Estás acostumbrado a ponerte delineador para que veas lo que las mujeres tenemos. Horrible, qué horrible, en serio, qué horrible. Yo no sé cómo las mujeres pueden hacer este tipo de cosas. Pero tú quedaste linda. Yo me gozaba anoche con Arturo. ¿Tuviste? Sí. Qué bacán, ¿no? Era guapo, ¿sí o no? Sí. Como travesti, sí. Más guapo que Ana Paula. A ver, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué tal? Esta chiquita nada que ver. Nada que ver. No tiene cuerpo, mejor cara. A ver, ¿qué tal, señoras y señores? Unas larguísimas. Ah, sí. Sí, por eso te digo. Unas tetísimas. Dos tetianguísimas. Qué goce. Te lo juro. Yo me pasé riendo toda la tarde, toda la noche. Y toda la mañana también, viendo la foto que subí. Bueno, el tema de hoy... Dele. ...es en qué gastan los hombres y las mujeres el dinero. ¿En qué gastan los hombres el dinero y en qué gastan las mujeres el dinero? ¿En qué malgastan las mujeres el dinero y en qué gastamos los hombres? ¿En qué invertimos los hombres el dinero? ¿En qué invertimos sería, ¿sí o no, Arturo? A ver, depende, pues también. Hay mujeres que es verdad. Depende, ¿qué depende? Depende, pues porque hay mujeres que les da el marido. Y ahí esas chicas solamente se gastan en ropa. Claro, hay mujeres que no trabajan. Pero hay mujeres que les gusta, son emprendedoras y les gusta invertir. Emprendedoras, como yo, exactamente. Ya, no, de la anterior eres tú. No, yo soy de las dos. No, mentira. A mí, yo soy una mujer emprendedora. Ana Paula me mantiene a mí. Qué bestia. ¿Cómo?
Eso es mentira, Arturo. Ay. ¿Qué ves? Que como ella gana el triple que yo. También es mentira. Ni siquiera gana igual, por si acaso. ¿Qué? Sí, no les están ganando igual, están ganando igual. No seas hipócrita. Uy, qué ves, hipócrita, dijo. Me voy a quedar mal delante de todo ese público oyente que me está escuchando. Espera, deja ponerte la esponjita. ¿Por qué? Para que no tires saliva al micrófono. Para que tenga forro, pues. Es que no te gusta. Ok, aquí estamos arrancando, señoras y señores, ni él ni ella. Así que a ponerse pila con el tema de hoy, ¿eh? Oye, no eres el peor. A ver. Es la protección, pues, es el forrito. Pero a mí me gusta así. A ella le gusta pelo a pelo. Gusta directo. No, o sea, así. Pelo a pelo. Eso directo, pues. Me gusta sin esta protección. Cosa. Qué bestia. Que se escucha diferente. No, escucha... sino que para proteger el micrófono. ¿Cuál es la diferencia? Nada, para proteger el micrófono. La baba que bota. Claro, cuando hace un... No, oye. Ya no entra el micrófono. Eres insoportable, te lo juro. Bueno. A ver, cuéntanos tú como mujer, ¿en qué malgastan las mujeres? Yo, bueno, voy a hablar personalmente. Las mujeres en general, pues. Es que en general hay diferentes mujeres. Tú representas a las mujeres. Hay mujeres que gastan el dinero en ropa, en perfumes. Ana Paula es esa, no. No, yo hago canje. Yo no sé cómo gasto. Ella es directa, tú, pero. No, sí me gusta gastar, o sea, sí, de vez en cuando se me acaba el perfume. Bueno, me gusta coleccionar bastante. ¿Ya? Perfumes y esto. Coleccionar. Lápiz y labios negro también. ¿Qué? O sea, me gusta tener diferentes perfumes siempre. ¿Ya? Para que no se me gaste rápido. Y dependiendo de la ocasión, me los pongo. O ponerte un poquito de cada uno. No, no, eso no me gusta. O sea, que mezclarlos, dices. Nunca he hecho mezcla de perfumes. Nunca lo hagas tampoco. Nunca lo hagas. Ha de ser feo. O sea, no ha de ser feo, pero. Vas a oler a diferente. Claro. ¿Por qué? Más feo que tu olor. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nah. Oye, no, es esas cosas. Es para ponerle a la gente que opine, sobre el tema de hoy. También hay mujeres que les gusta, las mujeres de su casa, que les gusta comprar así, ir invirtiendo en las cosas que necesitan, platos, cubiertos, claro. Televisores, neveras, y le dicen al marido, mi amor, necesito esto. Oye... Y ya, pues compran la plata del marido. ¡Mentira! Las mujeres gastan todo el dinero en maquillaje. ¿No? ¿Sí? No, estás equivocado. En maquillaje, accesorios y todo ese tipo de cosas para transformarse, para hacerse guapas. Eso, bueno, sí, es verdad. La mayoría de las mujeres... ¿Qué vas a decir? ¿Qué es mentira? Yo no la gasto en eso. Yo no gasto eso. Porque tienes canje, pues, pero las mujeres normales... Bueno, porque me maquillan en el canal, por si acaso. Por eso. Ay, ¿no subiste un canje de un maquillaje hace... Ayer, sí, vi a yo lo vi, yo lo vi en la página, me consta. Pero eso fue hace como 3 meses que me regalaron, le debía sí, dar recomendaciones. Claro, sí. Bueno, pero las mujeres en general malgastan su dinero en maquillaje para verse guapas, porque oye, te lo juro que las primeras citas siempre tienen que ser en una piscina. Claro, para que en tú la piscina, sobarle la cara como que la estás acariciando y le vas sacando el maquillaje. Exactamente, si totalmente verdad, natural. ¿Has hecho eso, tú? Contigo, pues. Totalmente natural. Me salí corriendo, ¿sabes? Patita, ¿para qué te tengo ahí? Y entonces, en zapatos, en ropa. Mira, ahí está diciendo la gente. ¿Ves? A ver, vamos a ver por acá. En ropa sí me gusta en hacer plata. En zapatos, en ropa, en maquillaje. Pero oye... Zapatos y ropa. A ver, entonces, si nosotros no nos gastamos el dinero en ropa, o en maquillaje, o en perfumes, o cosas así, o sea, ¿qué vamos a ir desnudas? Lo puedes invertir, pues. Eso invertir. Nosotros tenemos que hacerlo también. O a ti, o tú, ¿en qué gastas tu dinero? ¿No te compras ropa? ¿Zapatos? No. ¿Te regalan? Tampoco. Canje. Entonces, también dice. Uso la misma ropa hace 3 años. Ay, este Arturo. Así. En un año, 3 veces que me regalen par camisetas y yo soy feliz. No, lo que pasa es que los hombres sí pueden utilizar la camisa y los pantalones así como que varias veces. Claro. Las mujeres no también, nota. Simplemente que no les da la gana. Simplemente que no Ay, quieren. Por favor, si cuando yo vengo con una blusa tú me dices, oye, esa blusa ya te la pusiste. ¿Es o no es? Pero si la combinas con otro pantalón, ya no te voy a decir esa blusa que te la pusiste. Y ponte pilas, que las mujeres tienen el armario lleno de ropa y no tengo que ponerme, dice. No, obvio. Yo sí nunca tengo que ponerme. Viste. Nosotros, en cambio, con camisa, aguanta otra puesta. Como un armario repleto, pues. Como un cuarto repleto el armario de Ana Paula. Imagínate. No, no, no. Oye, los zapatos son por niveles, pues. Lleno, lleno, lleno. Ya va a ser terraza la mano de los zapatos. Y no me pongo todos. Soy chuya, me gusta. Por ahí siempre tengo tienes 3 o 4 favoritos, de ahí nomás. Sí, siempre tengo... Así mismo soy yo. La ropa, los pantalones, siempre me pongo el mismo. Y mi mamá siempre me reclama porque me dice... Lo mismo hace 3 años, pues. Ya tienen hasta hueco, mira. ¿Sí o no? ¿Es en serio? Ay, ay, ay. Este pantalón lo usaba cuando tenía 15 años, pues ya tiene hasta hueco, mira. O sea que no has crecido, mi amor. Sigues no le ha crecido el pie. O sea, tiene el mismo tamaño de los 15.
¿O creciste un poquito? No, mira, te voy a contar la verdad de este pantalón. Este pantalón me dejó de quedar porque ya pues era como estupe y toda la vaina. Y tenía te pusiste gordito. ¿En serio? Tenía nalgas y piernas y ya no me quedaba. Entonces ya pues después que dejé de nadar y empecé a enflaquecer. Ya pues ahí un día como que yo creo que el año pasado haciendo... te quedó un poquito más apretadito. Sí, ¿verdad? Este ya como... no sé qué... ¿Qué habrá pasado? ¿Qué huracán? Mal bajo, ¿no? Ah, no. Mal bajo, ¿no? No sé. De, mal bajo dice que tiene. Ay, ay. Pero no sé porque... No está súper guapa. Gracias. Un cuerpazo. Pero bajo, yo hasta pues. Los suelos me salen contigo. Eso no se puede... Uy, no, ese es otro tema, por si acaso. Ya, bueno, y después de estaba... ¿Existe o no existe el mal bajo y el buen bajo? Es aquí el ejemplo, pues. Mi amor, pero tú ya te estás poniendo bueno. El ejemplo. Tú ya estabas bueno, pero ahorita te estás poniendo buenote. No, o sea, hipócrita. Más bueno. Ya, bueno, el punto es que estaba ahí, como que estaba ordenando mi armario y como que vi el pantalón y dije, esto lo voy a regalar porque no me queda, pero... ¿Ya? Y después me lo probé, me quedaba hasta flojo. ¿Estabas demasiado flaco? Sí, ahorita estoy flaco. Es el mal bajo. El mal bajo de Ana Paula. Sí. Eso es mentira. Es verdad. No, sí, hay verdades. Mira este buen bajo, párate, por favor. Mira este buen bajo. Mira, ve. ¿Por qué te compro? ¿Qué me decía como creo ahí? Que por eso me ponen los cachos, ¿no? Tengo tan buen bajo que se ponen tan ricas y ya. Están con otros y después las acaban. Y después se hacen feas otra vez. ¿Por qué lo dices? Dime. En general, digo. No, dime. O sea, así como tú estás siendo directo. Mira por acá lo que dice. Mira por acá lo que dice Jenny. Los hombres gastan en cerveza, dice el vicio de la gracias cerveza. Gracias por desviar el tema porque estaba tan importante. Sí, es verdad. Bueno, yo voy a hablar en qué gastamos los hombres el dinero. Ay, en mujeres, pues. ¿Qué es el tema? El tema es eso. No, en mujeres gastamos el dinero. Ganamos. Es que las ganamos con el dinero, pues. Claro, con pero el sudor de la también, frente. También gastamos todo nuestro dinero y lo gastamos en mujeres. Yo eso sí lo sé. Mira, especialmente. Lo que dicen de las cervezas, que gastamos en cervezas, claro. Es para ver más guapas a las mujeres, pues. Sí, pues. Cuando compramos ropa, es para estar más guapo para las mujeres. No, escúchame. Cuando compramos un buen perfume es porque a las mujeres les encanta que un hombre huela bien. Que huela rico. Ya. Cuando gastamos en condones es porque a las mujeres les gusta que nos forremos. Pues. Y así. Entre diferentes tipos de cosas. Como cuando uno va de farra prosiga. Y sale con una mujer, claro. Y tiene que pagarle todo eso y gasta como $100 para que ni siquiera le termine aflojando así. Oye, ¿por qué no me has invitado a esas farras? Porque yo y no ha gastado. Ay, es verdad, él es un niño, un angelito, es un niño de casa, no sale, nunca. Ay. ¡Nunca! Pero es un ejemplo, por eso estoy con él. Yo no soy como tú. Porque es un ejemplo. Sí, tú deberías cambiar, ¿no, Paul? Y mucho, de verdad. Ayer saliste, por ejemplo. Y no qué te feo. Llevó. Y no te llevó. No, ni siquiera sabía, solo me enteré. ¿Sabes sabías? Me enteré por ahí, ¿no? Qué bestia, como... Ay, no. ¿Cómo la haces quedar mal, Anita? Apaga el micrófono, normal. Oye, tenías el micrófono apagado. No, está prendido. ¿Está prendido? Sí, lo que pasa es que ese ahí no funciona. Estaba en la mitad. Oh. No había entrado no tú. No le funciona aquí. ¿Cómo? No le funciona. Este, justo el mío no me funciona, no imagínate. No le funciona el prende y apaga, ¿no? Oye, algo ha pasado con este micrófono. Nunca te funciona, amigo. ¿Ves? La mano peluda. Dale, Chino, ¿cómo estás? Hola. Hello. Aló, ¿cómo están, chicos? Bien. La señora de 47 años. La de 45. Experiencia, usted me dijo. Ah. Señora experiencia. Pues me reí con con ritmo musical. Ahora, Oli. Hola, Paula. Ponla en el micrófono. Harta extensiones, pues. Señora, dígame algo, ¿en qué gastan los hombres el dinero? Los hombres en el dinero. En las mujeres, confirme. Obviamente, eso sí lo sabemos. Arturo, en las mujeres. ¿Ya ves? Son tan que cuando quieren conseguir una mujer, le ponen todo, ahí se gastan la plata y así no tengan que llevar a la casa. Dicen, no, que no me pagaron. Así dicen, pero así han gastado en las grillas. ¿Qué le ha pasado? Iba a decir algo, pero gracias a Dios, ¿le ha pasado? No, dígalo. No quiero. Dilo. No, después sale muchos aludidos. Que lo diga. No puedo. Las primas grillas. ¡Ay! Las primas grillas. ¡Ay, ay, ay! Las primas grillas. ¡Guácala! No tengo plata, pero vayan a ver en qué las gastan. ¡Ay, en las mujeres, pues!
en las mujeres y también en los, amigos, en la cerveza, se van a divertir para ir a ver solo chicas y chicas y chicas. Carro, plata. ¿Y las mujeres? Usa ese. Las mujeres para... somos más vanidosas. Gastamos la plata de nosotros mismos. Es verdad. Ser como ellos, no, para gastarnos también en los chicos, pero nosotros somos más conscientes, creo yo. Conscientes, solo se gastan las plata en maquillaje, en extensión. A ver, pero ustedes solo viendo la Ana Paula le voy a decir en qué gastan el dinero. Ver, dale, dale. En extensiones, en aretes, en labiales, en maquillaje. ¿Qué crees que nos gastamos? En anillos, en bisutería, en zapatos. ¿Crees que nos gastamos en eso? Para ver, si más linda para ustedes. En baby dolls. ¿Ah? En baby dolls. ¿En qué? Que no le entiendo lo que dicen, chicos. Baby doll. Baby doll, un baby doll. En una noche romántica, una noche loca, una noche de... una noche de copas, una noche loca. Por lo menos los hombres hicieran algo así, pues no, para ver si nosotros también no, nos emocionamos, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren estar en la plata? ¿Qué quieren que no? Alguna cosita sexy, ¿no? Y así también una noche de copas, una noche loca, también emocionarte uno, pues no. ¿De qué le gustaría que se vista su marido? Perdón. ¿De qué le gustaría que se vista su marido? No, ese no se viste de nada, solo de bravucón, nada más. De mesero. ¡Ah, la mandarina! No, le cuento que no, porque... Entonces es que de Goku. Porque le cuento a su esposo... De Goku. Todas las noches como... De Kakaroto. Adán. ¿Quiere que se disfrace de Adán? No, se disfraza todas las noches de Adán. ¿Y usted de Eva? Usted de Eva, ¿verdad? Guácala. No, yo no. A él le gusta dormir así... como Dios lo mandó al mundo. ¿Y usted abusa ahí? ¿Le gatea? Cuando estamos de buena, sí, abuso lo que quiero, pero cuando estamos molestos, ni que me toque. Porque... Usted le dice así como que, mi amor, tienes una basurita ahí, déjatela limpio. Y ahí yo duermo como Dios me mandó al mundo, pues, y pobre que me ponga una mano encima. Estoy bien picada. Ay. Chévere. Bueno, me he reído contigo, Arturo, anoche. Me he reído. Me has hecho gozar como no tienes idea. Como siempre. Bueno, amiga. ¡Qué lindo! ¡Se parecía a vos! Buenas noches. Gracias, bueno, por la amiga, llamada. Gracias. Nos vamos a una complacencia musical. A ver, ¿qué quieren, chicos? A ver. Volvemos. Yo les complazco. Pon vallenato. Vallenato, ¿no? Vamos a vallenato, ok. Vallenato, pe. Varón. ¿Quieres limpiar tu imagen de lo de anoche? ¿Por qué? Por lo de anoche, pues lo que hiciste. ¿Quieres limpiar tu imagen? Que porque soy más guapo que tú en vídeos. Ponme la canción nomás. Nada que ver. Ay, 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 ok. Nos vamos con más música, ya volvemos. Aquella sonrisa que me enamoró, que me cautivó, aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor. Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor. ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú, ¿qué puedo hacer si ya no estás? ¿Qué debo hacer con los sueños que inventé? Esos que no realicé, no lo puedo creer. Desapercibido e inconstante, sobraron detalles de tu parte.
por no apreciarte. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te extraño, que te recuerdo y que te amo. Cuánto te amo. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te amo, que te recuerdo y que te extraño. Cuánto te extraño. No me da pena decir. En mi rostro y un perfil caído, quedo con tu adiós. Hoy solo se escucha decir pobre hombre, tan solo quedó. Hoy solo se escucha decir pobre hombre, tan solo quedó. Después de dar Latina. Sol Latina. Sol Latina. En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún de mí. Que puedo decirte nada nuevo que no conozcas, que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra, que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres.
también tú sufres, porque amarme te lo han prohibido. Pero el que manda es el corazón y el tuyo está conmigo. No sé si amarte es pecado, si lo es viviré pecando. Y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Cambiará todo en la vida, las costumbres de la gente, pero sé que no podrán cambiar mis sentimientos. Este amor es el amor más grande de mi vida. Y sin temor a equivocarme, este es el amor más grande del planeta. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey, y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Y como siempre, a Robert, Landín, Osvaldo y mi hermanito Alex y Guaray, son los míos. Pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas. Aclárame la música, que tengo que aclarar dos cosas. A ver, aclara. Dos cosas. Bueno, primero, recordar a la gente que tiene que llamar al 256-4142. Venga, Pablo, ya estamos en vivo. Gracias por tu tardanza. Es que y se como fue, cierra la puerta. Se mira. Fue a pegar un Charlie, la mamá. Un Charlie, un venado. Gracias, Ana Paula. Qué bello, como siempre. Bueno, quiero aclarar dos cosas. ¿Dos cosas? Como cuatro, pero dos. Ya. ¿Sí me entiendes? La mitad de cuatro, pues es dos. Ah, ya. La primera es que no nos vamos a casar. Lastimosamente este año. Ah, ¿y por qué? O sea, por ahora no estamos en planes de casamiento. De matricidio. De matricidio. ¿Qué está sucediendo, Arturo? Es que la gente está aquí comenta eso. Pues. ¿Qué te pasó? Oye. Y la segunda cosa que quiero aclarar. Claro. Que Abel Mera es mi mejor amigo, pero del colegio. Ya. Porque mi mejor amigo es Lucho Bresciani. ¿Qué? A ver. Recién me entero, dice Anita. Yo no lo hablo, literal. Literalmente. Algunos días hasta que me pida disculpas. Uy. No, mete, ya lo estoy molestando. Él sabe por qué. Me dolió el corazón, amigo. Oye, cállate. A ver, no lo perdones. Tú se los dices en la cara a tus disque dos mejores amigas. Y yo no te encamo. Encima hago que se reconcilien contigo.
¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Póngale el micrófono del otro. Míralo a ver. Abel, ¿qué puedes opinar al respecto? Abel, opina. A ver, se lo he puesto jajaja, jajaja, jajaja. Deberías de poner... Porque ya me imagino la cara. Así. Llame al 256-4142. Pero no cuelguen. Joven aún. ¿Qué dice? No. Ese es el problema, pues. ¿Qué quieres que te haga? Perdón, a ver, Abelardo, llama a solucionar este problema. Sí, llámalo ahorita mismo. ¿Sabes qué? Llama al celular, porque las llamadas al convencional como que no salen, se están colgando. Ok. Bueno, había otro tema, ¿sabes qué? ¿Cuál era? Había otro tema de quién sale más. ¿Quién puede salir? Ah, ya. ¿Quién gasta más dinero en paro? Aparte de eso, bueno, ya se sabe que los hombres, porque casi siempre los hombres son los que tienen que pagar todo. Sí, pues las mujeres piensan que somos cajeros automáticos y después se quejan de que no las tratemos como objeto. Ajá. Imagínate. Bueno, eso es en algunos casos. Yo me abro de esos casos. ¿Perdón? Te abro. Míralo. A ver, se inspiró. Espérate, déjame. Déjalo nomás. Como que Luchito Vergani. Es Bresciani, por favor, Abelardo. No, es Vergani. Yo también te apoyo, Abelardo. Para que lo pongas bien, es Bresciani. Vergani, ¿cómo? Súbele para leer todo lo que dice. Oye, respétalo, cojudo. Como que sí, ya. Le escucha sus lamentos y llantos. Esos panos de chupa desaparecen cuando no hay botellas de alcohol. Qué inspirador. Gracias. Pero él me entiendes. Él escucha mis lamentos y llantos en botellas de alcohol. ¿Quién? Porque Abel. Yo no veo, pues otra, claro está. ¿No chupas tú? No. Él no bebe. Yo no bebo. No hace nada. No te estoy diciendo la realidad de Arturo Deo. Lo voy a poner en un altar. No, yo te voy a poner en el altar. ¿Te das cuenta? Porque eres picado, no seas picado. O sea, pero cuando nos casemos, pues. Me vas a llevar al altar. Por eso te voy a poner en el altar, pues. ¿O no? Bueno, está bien. Si no quieres casarte conmigo, avísame una vez, está pues bien. No perdemos el tiempo. No digas esas cosas porque ya mañana salimos en alguno, ya va a decir que tú me has propuesto matrimonio. ¿Qué? Que tú, o sea, que no digas esas cosas porque después van a decir que... Solo sé que la familia de la mujer es la que paga la boda. Ah, sí, es verdad. Me consta. Suegrita, vaya ahorrando. De un día para otro ya te pone las pies. Ah, ¿así nomás? O sea, que es una mujer... Solo hace par llamadas, chacha. Es una mujer pudiente. ¿Cómo? Chacha, ya está. Solo hace par llamadas, chacha. Mi hija se casa y ya está. Solo para cosas especiales, para otras cosas que está chida. Ah, ya, ok. Como la dispapa a tu mamá. Oye, déjame ver un saludito por acá para DJ Brian Ávila. No te quiero mandar. Brian Ávila por acá. Bájale los comentarios. Hace un saludo al sur de Guayaquil, al norte de Guayaquil y al centro de Guayaquil. A todos lados de Guayaquil. Norte, sureste y oeste. Y océano Pacífico. Claro, pues es un guayaco de corazón. Claro. Oye, ¿cómo vamos a celebrar estas fiestas? Vamos a celebrar si tú eres mandado. Por ahí me vas a ver en las calles. No. Ahí está, pues, chacha. Está tu chacha. Yo ya me siento guayaquileña. Ah, yo te siento guayaquileña. Por vivir un año aquí. Un añito tres, ya eres guayaca. A ver, tengo ya nacionalizado. La frase del día, por favor. A ver, la frase del día. Espérate. Sí, mandaba, pero tengo... me nacionalicé guayaquileña. No, o sea, ya voto aquí, por si acaso. Ya estás en la elección. Eso no tiene nada que ver. Ya sí, todo el mundo ya puede votar en cualquier lado. Momento cultural del día. Por Ana Paula Roldán. Mis queridos amigos. La cuestión es que ya me siento. O sea, yo soy manaba, obviamente. Guayaco, dícese. A ver. Dícese. Es que cuando eres manaba. Y vienes acá a vivir a Guayaquil. 3 años de tu vida. Que te han dado duro. ¿Qué cosa me. Y te dicen. No, pues. Y te dicen. Tú vas a votar aquí. Ya votas. En Chocón, por allá. A ver, yo me hice poner. No me acuerdo por dónde. Ya, bueno, sigue. Y vas a petear. En la doquiniza, pues. No,
Me están llamando, Arturex. Como cuando te mandaste el, los pintadores. Los pintadores. ¿Qué son los pintadores del sombrero? Ahí estamos, ya. Hola, hola. Era para tú. Es mal cuando cuelga. No contestes entonces ya. Seguimos por acá, por favor, con ni él ni ella. Dele. Bueno. Venga, que te vas otra vez, mi amor. Vámonos con más música, más complacencias por acá, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Te vas de aguatera, no dice? A ver, escúchame, te voy a decir algo. Te hice un baile, ¿no? Me hiciste un baile. Por atrás. A ver, otra vez. Por atrás. Otra vez, ven. Ahora, Pablo, por favor. La gente te quiere ver mover ese cuerpazo. Cuerpazo, pues. A ver, otra vez. ¿Por qué tengo cuerpazo? A ver, explica por qué es que tengo cuerpazo. A ver, ¿qué? Por buen bajo. ¿Qué dices tú que es que tengo cuerpazo? Por buen bajo. Y te lo han dicho. Y te lo han dicho. Hasta la productora te lo dijo. Hasta tú te has dado cuenta recién. Dime que no, pues. Dime que no. O sea, dime. Sí, porque antes, separémonos un mes. Cuando estabas en combate no eras así. Separémonos. ¿Sí o no? No. Un mes separémonos y regresas a tu realidad. No. Nos vamos con música, pero con vallenato del bueno. Ya. Marchaste, supe en silencio que todo se terminaba, que se acabó. No quiero que te des cuenta que estoy sufriendo, ni quiero que otros se enteren de mi dolor. Por eso estoy viviendo de un sufrimiento, por eso estoy tomando sin compasión. Acepto que en este juego salí perdiendo, y sé que tendrás mañana un nuevo amor. Quiero que me llames si me quieres de verdad. No me importa nada si tú quieres regresar. Solo una botella servirá para olvidar. Tráigame otra copa que me voy a emborrachar. Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad. No me importa nada si tú quieres regresar. Solo una botella servirá para olvidar. Hoy me voy a emborrachar. Para olvidar, tráigame otra copa que me
otra copa que me voy a emborrachar. Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad. No me importa nada si tú quieres regresar. Solo una botella servirá para olvidar. Tráigame otra copa que me voy a emborrachar. Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad. Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo. Después de todo, ¿qué tanto eras tú para mí? Eso pensé. Como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti. Como rutina, veía tu forma de ser, me equivoqué. Después de todo no eras importante, eso creía. Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo. Después me atormentaba, pues me sentía vacío. Veía los ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible. Esa te voy a cantar ya, un día. ¿Ya qué? Ya comprobé que no puedo vivir sin ella. Oh. Esa canción me encanta. Vamos a carajo que ya. Ahorita. Dale. En mi caso. Pues ya la estrofa, el coro. El mozo caña. ¿Y eso no te sabes? Si pasa, dile que de yo vengo a le mentí, que hoy me duele. Mañana tenemos dos invitados especiales. Dos invitados especiales. Un autoinvitado y otro que es sorpresa. ¿Y cuál es el autoinvitado? Ahí la gente ya sabe. A ver, Arturo, mañana con guayabera y sombrero de paja toquilla. Básico, peje. Yo soy guayaco, peje corazón. Ya, está bien, yo también. Mañana, mi amor, tienes que... Mañana, Paula, tienes que venir. Tienes que hablarme lindo. De guayaca. Ya está bien. Mañana vengo guayaca. Con bigote. ¡A ver! Ay, pero las mujeres no tienen bigote, bebé. Solo tú, bebé. No, mentira, tú no, mi amor. Pero hay mujeres que sí tienen bigotes, yo vi. ¿Las mujeres con bola? No, pues, mujeres normales. ¿Tiene más barba que yo? Sí, le sale. Por lo general tiene más hormonas de hombre que de mujeres. ¿Qué? Wax. Bueno. Seguimos. Entonces, fuerzas, Abel. ¿Ya no nos vamos a despedir? Tenemos que despedirnos, chicos. Y nos vamos con ayer, hombre, ya. Nos vamos a comer. No, pero espera. Sí, con el cisne real. Oye, la pena que sí vale la pena hacerle la mención, dale la mención al cisne país, real, porque... Es riquísima esa comida. Al único. Es riquísima esa comida. Riquísima. Bueno, vamos a leer tal cual este aquí ya. Está. Dale.
¿Te has cansado de buscar en un restaurante con comida rica, sí, diversa, casera y al mejor precio? ¡Sí! Wow. Hoy te damos la solución. Dímela, ¿cuál es? Cisne Real. Oh. Es el restaurante que buscabas. Ubicado en García Avilés 213 y 9 de octubre. Te invitamos a seguirnos en sus redes sociales, en Facebook como El Cisne Real, en Instagram como Cisne su guión real. Puedes también escribirle y llamarlos al celular 099-79-85670. Repito, celular 099-79-85670. Wow. El Cisne Real, sabroso, saludable y con la mejor atención. Qué rico. No te olvides, también tenemos After Office. Ok, señoras y señores. Parón. Despídense, chicos. Chao. No se vayan. ¿Otra vez? Oye, no te vayas, no te vayas. ¿Y si, vayas. ¿Y si prendes el micrófono? Porque está apagado. No se lo apagues. Mario, yo nunca te lo pago. Yo siempre te prendo. Prende la llama del amor. Ahí está. Hola. Ya, no, ahí te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. A ver, yo quería decirte que papá ponga. No te vayas, pues. No te vayas. No me voy a ir. Solo quiero la canción de Porky, por favor. Que ahí ya te pongo, siempre ya te demoras 10 minutos. Ya te lo pongo, ya te lo pongo. ¿Tu canción? No. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Esto lo hago yo, mi amor. Esto es todo, amigos. Qué pena. Hay que traer al quesito a que lo haga. El quesito. Ese de una. Ese de hablando normal. Bien, esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Festival de hoy. Pronto volveremos. Iba a cambiar la letra. Hasta mañana. Sol la vida. De tus flores al andar.